Señores, bienvenidos a este nuevo video. Ya estamos, bueno, acabamos de terminar la Semana Santa y les pido de verdad disculpa, mucha disculpa, porque duré 2 semanas sin subir videos y sé que muchos me estuvieron preguntando por las redes sociales que qué pasaba, pero realmente tomé 2 semanas porque una fue para planificar un viaje de mi trabajo y otra fue para viajar. O sea, duré una semana entera andando con un grupo súper, súper chulo de mexicanos, colombianos y tres dominicanos más por todo mi país. Fuimos a Samaná, fuimos a Punta Cana, que de eso justamente es que les voy a hablar, de Punta Cana. Señores, qué experiencias tuvimos en Punta Cana, Bávaro, o sea, increíble. Fue una empresa súper, súper chula. Y nada, no les voy a decir mucho porque quiero hacerle varios videos. O sea, este es el primero, del inicio como de una serie de videos que les voy a hacer sobre toda la experiencia que tuve en Punta Cana y en Bávaro. No pude grabar mucho sobre la de Samaná porque fue al principio del viaje y estuve planificando todos los días lo que íbamos a hacer al otro día y fue súper, súper complicado. Pero, señores, sin mucho más preámbulo, comencemos. Buscando una lady como tú, la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá enviarte flores y en tu nombre escribir 1000 canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Para arriba, para abajo, lento. Y también, estoy que tomando sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. No le das el golpe. ¿Qué pasó? Ah, te lo dejas en la boca y lo sueltas, Abelito. No, o sea, no le das el golpe. ¿De dónde sacaste? Eso es pura chicha. Ella lo coge y lo fuma porque, claro, me lo dieron. ¿Qué hago? Mucho, o sea, las tomas que hice del video, de los próximos videos que voy a hacer, es como una especie de preview de las cosas y de los videos que haré a partir de esta semana. O sea, trataré de todo lo posible de que salgan todos rápido, o sea, esta semana por lo menos 2 o 3 de los videos que estuve grabando durante mi experiencia en Punta Cana. Vuelvo a decirle que discúlpenme porque la verdad no era mi intención durar tanto tiempo sin grabarles el video o grabarles videos, pero tengo muchos, o sea, he recibido regalos de los chicos de México y de Colombia que les voy a mostrar en un video. Fui a hacer boogie, fui a Cocobongo, que es una experiencia única, que les voy a mostrar un video solo de Cocobongo. Hay muchas cosas que les voy a mostrar durante toda mi experiencia de con este grupo tan impresionante que me tocó. Pero nada, chicos, no dejen ver la serie de mis próximos videos, o sea, cada uno de los videos que voy a publicar sobre esa experiencia de Semana Santa. Y no olviden suscribirse a mi canal. Si no se han suscrito, se lo pueden dar a un botoncito aquí debajo. Denle like. Si quieren ver mucho más de los próximos videos, no dejen de darle like para yo saber que les gusta la idea de ver los videos de Punta Cana. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! I know I can treat you better.